Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta sesión en la que hoy vamos a hablar de COVID-19, como llevamos mucho tiempo hablando, pero seguramente en esta fase de la pandemia en la que estamos ahora, en la cual ya no solo tenemos que hablar de enfermos graves, sino de también qué hacer con los enfermos que vienen con una enfermedad leve y que tenemos que prevenir en los enfermos, sobre todo frágiles, que no desarrollen una enfermedad grave. Entonces, hoy hablaremos del tratamiento con antivirales y cuáles son los circuitos de prescripción para que estos medicamentos lleguen a todos nuestros pacientes. Tenemos, yo creo que muy buenos ponentes. Tenemos dos jefes de servicio, el doctor Roger Paredes, jefe de servicio de infecciosas del Hospital de Canruti, y el doctor Alex Soriano, jefe de servicio de infecciosas del Hospital Clínic y Prudencial, que nos explicarán un poquito, pues, qué opciones tenemos ahora mismo farmacoterapéuticas para tratar este tipo de pacientes y cómo lo podemos hacer a nivel clínico y en el día a día y en la vida real. Y luego, pues, la doctora Marucha Hernández Corredera, que es la directora corporativa de farmacia del de Grupo Hospitalario Quirón, que nos explicará cómo podemos, una vez hemos prescrito estos fármacos, porque creemos que está indicado, cómo lo podemos hacer para que los fármacos lleguen de forma relativamente fácil o de que lleguen de forma fácil a nuestros pacientes, ¿eh? Sin más, empezaremos con el doctor Roger Paredes, jefe de infecciosas de Canruti, que nos explicará un poquito el producto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores, al doctor Cereto. Es un placer estar con Marusha y con Alex hablando con vosotros. Pues bueno, yo os hablaré de Paxlovid. Paxlovid, a día de hoy tenemos distintos antivirales, pero Paxlovid es el antiviral que combina la mayor eficacia, una eficacia similar a la de Remdesivir, pero con la ventaja de que es un antiviral oral. Y por eso está como la opción número uno dentro de todos los circuitos. Bueno, esto es un poco lo que le pasa a los pacientes. Un paciente se infecta por el SARS-CoV-2, la mayoría de los pacientes se recuperan, no se hospitalizan, y eso lo estamos viendo en estas fechas. Mucha gente que contrae la infección por SARS-CoV-2, pero bueno, esencialmente lo pasa quizás un poco mal durante 1 o 2 días, pero luego no hace falta que tenga que hospitalizarse. Algunas personas, sobre todo personas que son mayores o en algunas etnias o minorías étnicas, pero también asociada muchas veces a inequidad social y discriminación social, pero también personas con comorbilidad, diabetes, problemas de corazón, enfermedades crónicas del pulmón y también mujeres embarazadas. Pues bueno, son personas que incrementa, tienen un riesgo incrementado de hospitalizarse, también pacientes inmunocomprometidos. A partir de aquí, este paciente, pues bueno, puede curarse o puede requerir ingreso en la UCI y si todo va bien, puede terminar curándose, aunque la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo muy alta, alrededor de un 10%, quizás un poco menos con Omicron en estos días. Pero un paciente que ingresa en la UCI habitualmente requiere un 30%, tiene un 30% de mortalidad. Entonces, lo que nos interesa es que las personas no se hospitalicen, diagnosticarlas pronto, poner un tratamiento y evitar la hospitalización. Para hacer eso, bueno, ha sido un gran éxito todo el tema de la vacunación. Se ha conseguido, España es un ejemplo, es uno de los países con tasas de vacunación más elevadas. Y eso es absolutamente perfecto, pero siguen habiendo algunos pacientes, sobre todo pacientes con algunos cánceres hematológicos, pacientes con tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, pues la gente que toma rituximab, pero también pacientes con trasplante de órgano o quizás que están en hemodiálisis, en los que, a pesar de intentarlo mucho, no conseguimos una buena respuesta de anticuerpos, siendo pacientes que son de alto riesgo. En todo caso, esto lo comentará con más detalle el doctor Soriano. Entonces, lo que queremos hacer es básicamente frenar al virus, no dejar que el virus crezca, que se multiplique. Y eso lo hacemos, pues, primero de todo, entendiendo que este virus tiene un ciclo intracelular, es un virus que se une a los receptores ACE2, pero también hay correceptores y entra dentro de la célula. Y tiene que pasar por una fase de proteólisis, donde hay una proteasa que se llama la 3CL, que es la proteasa principal,
que corta esta primera poliproteína, y con estos trocitos, digamos, que quedan es donde se puede producir la replicación. A diferencia del VIH, en el que la transcripción inversa viene antes que la proteólisis, aquí la proteólisis ocurre al principio. Entonces, esta fase es una fase muy crítica, porque la actividad de la proteasa es muy importante en todos estos virus. Estas enzimas, como hemos comentado, pues cortan estas poliproteínas. Y además, esta proteína principal, la 3CL-PRO, pues bueno, es una proteína que requiere una glutamina para cortar, para ejercer su acción, y eso no ocurre en las proteasas humanas, de manera que si inhibimos esta proteasa del virus, conseguimos un efecto muy específico del virus sin afectar a las proteasas humanas. Decir que esta proteasa pues está presente en distintos coronavirus. Entonces aquí lo vemos, hacemos un zoom y miramos los primeros transcritos, este PP1A, PP1AB, que son una serie como de cadenas de poliproteína. Y aquí tenemos dos proteasas que ejercen unos cortes que son importantes para aislar parte de la replicación, de la maquinaria de replicación, otros cofactores que son importantes para la transcripción, y también las propias proteínas que generarán más proteasa. Entonces, cuando bloqueamos esta proteasa 3CL-PRO, pues bloqueamos todo esto y le damos un golpe, digamos, muy fuerte al virus. Esta es una diana muy atractiva, por lo que decíamos, porque esta fase es esencial para la replicación y también porque se conoce bien y se han diseñado fármacos como Paxlovid, y después hay otros inhibidores de la proteasa que se unen de manera muy específica en este punto y consiguen realmente bloquear la proteasa. Una cuestión que veremos ahora en la siguiente diapositiva es que necesitamos una limitación de este fármaco de Paxlovid. Es que si lo administramos solo, tenemos niveles en plasma muy bajitos. De manera que lo que tenemos que hacer es, para incrementar la biodisponibilidad del fármaco, es coformularlo con un viejo conocido de los infectólogos, que es el ritonavir. Ritonavir es un fármaco que originalmente se creó para tratar el VIH, pero que ahora lo que se hace es se da unas dosis muy bajitas, que no tienen prácticamente efecto antiviral contra el VIH, pero lo que sí que es un potente inhibidor del citocromo P3A y otros, y lo que hace realmente es subir mucho los niveles. Aquí tenéis, por ejemplo, los niveles en la izquierda, lo que se consiguen administrando en rojo Paxlovid solo y después coadministrado con ritonavir. De manera que aquí lo importante es que lo tenemos que dar con ritonavir. Ritonavir, de todas maneras, tiene una alta afinidad para distintas isoformas del citocromo, también para la PGP, y después también puede inducir glucuronización y oxidación de distintas de estas formas de citocromo, de manera que, y Paxlovid también, hasta cierto punto, es un inhibidor reversible del citocromo 3A4, y también tienen potencial de inhibir otros marcadores, otros enzimas que son claves en la metabolización de determinados fármacos o en la entrada de fármacos dentro de la célula. En resumen, lo que tenemos que saber es que cuando damos este fármaco, que funciona muy bien, como veréis, sí que es un fármaco que, tanto solo como combinado con ritonavir, pues genera una serie de interacciones que tendremos que tener en cuenta. ¿Cuál es la indicación terapéutica a día de hoy? Aquí la tenéis. La indicación terapéutica en Europa es que Paxlovid está indicado para tratar COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que, por lo tanto, no están ingresados no están ingresados por COVID, y en cambio que tienen un riesgo muy elevado de progresar a COVID severo. Se están realizando ensayos clínicos o se van a realizar ensayos clínicos con Paxlovid en pacientes hospitalizados, pero a día de hoy los datos que tenemos son de pacientes ambulatorios. Veremos. Entonces, la posología la tenéis aquí. Se tiene que dar 300 miligramos de Paxlovid, que son dos tabletas de 150, combinados con una tableta de 100 miligramos de ritonavir. Todo esto, estas tres pastillas, digamos, una vez cada 12 horas durante 5 días.
Se recomienda que se administre, se inicie Paxlovid tan pronto como sea posible, una vez se haya realizado el diagnóstico de COVID-19, porque sabemos que en esta ventana inicial es donde tenemos una gran probabilidad de poder inhibir el virus y evitar todas las complicaciones inflamatorias que van a venir después. Y se recomienda a día de hoy dar un tratamiento de 5 días, aunque van a haber ensayos clínicos que van a comparar 5 días con 10 días o 15 días, porque en algunos casos una pauta de 5 días es suficiente para la amplia mayoría de los pacientes, pero hay algunos pacientes concretos, sobre todo pacientes hematológicos y otro tipo de pacientes, en los que 5 días se podría quedar corto, aunque aún no lo sabemos. Destacar un par de cosas de poblaciones especiales. Por ejemplo, no existen datos a día de hoy en personas más jóvenes de 18 años, no se han establecido. Y además, pues eso, es una medicación que tenemos que dar por vía oral, es una medicación que se tiene que administrar coformulada con ritonavir y si no damos este ritonavir, pues lo que nos va a pasar es que vamos a tener niveles muy, muy bajitos. Cuando lo damos con ritonavir lo podemos dar con o sin comida y se tiene que tragar las tabletas, hay que tragarlas enteras, no se pueden masticar, no se deberían romper y ni se deberían machacar. De momento, porque a día de hoy no tenemos datos de qué ocurriría si hiciéramos eso. Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta, las precauciones principales. Lo primero de todo, el riesgo que existe de algunas reacciones adversas debidas a interacciones con otros fármacos. Esto se comentará más adelante y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, en pacientes con insuficiencia renal severa, hay pocos datos, o prácticamente no hay ningún dato, pero sugiere que datos de farmacocinéticos en pacientes con un filtro glomerular por debajo de 30, las dosis que recomendamos de Paxlovid pues podrían ser excesivas y por lo tanto a día de hoy no se debería utilizar Paxlovid en pacientes con un filtro glomerular inferior a 30. Se puede administrar en pacientes con insuficiencia hepática, pero no en pacientes con insuficiencia hepática severa. En Child Pugh C no deberíamos administrar este fármaco. Y si lo administramos en paciente con enfermedades hepáticas previas, pues bueno, tenemos que tener cuidado. Hay un riesgo teórico de desarrollo de resistencias al VIH, pero la verdad es que esto, yo me he dedicado mucho tiempo a las resistencias en el VIH, a mí particularmente me preocupa muy poco, precisamente porque los niveles son muy bajitos de ritonavir y porque la mayoría, amplísima mayoría de los pacientes que tenemos en VIH están suprimidos, están yendo muy bien y están tomando medicación realmente muy, muy potente, con lo cual esto es de estas cosas que tienen que quedar escritas, pero en realidad no es un problema clínico habitual. Y después tener en cuenta que las tabletas, bueno, en cuanto a los excipientes, las tabletas contienen lactosa, de manera que algunos pacientes que tengan déficit de lactasa, mala absorción de glucosa o galactosa, o algunos pacientes que ya es muy raro que tengan problemas hereditarios de intolerancia a la galactosa, pues no deberían tomar esta medicación. Y después, pues bueno, tiene un contenido de sodio muy bajito, con lo cual podemos considerar que está libre de sodio. No hay tiempo de entrar con mucho detalle, pero deciros que clínicamente aquí tenéis un algoritmo de un recurso que se llama, es una web de la Universidad de Liverpool, donde está, es gratis, os la podéis bajar en el móvil y aquí lo que podéis hacer es comparar si existen, preguntarnos si existen interacciones con distintos fármacos que esté tomando el paciente. Entonces empezamos, hay una serie de situaciones en rojo, que son que el paciente tenga menos de 18 años, que esté embarazada, que sea una mujer embarazada, que esté con una insuficiencia renal severa, que no pueda tomar la medicación, el Child Pugh C, o bien que tome algunas de estas medicinas que están aquí a la izquierda. Y entonces, si están estas medicinas que están en rojo, nos preguntamos, ¿las podemos interrumpir durante 8 días, sí o no? Por ejemplo, simvastatina tiene una interacción potente, pero la podemos interrumpir en la mayoría de los pacientes, con lo cual podemos dar este fármaco en pacientes que toman simvastatina si la paramos. En cambio, flecainida, ¿podemos parar la flecainida? Pues depende, seguramente en muchos casos no podremos. Entonces, la conclusión será que no podremos dar Paxlovid en estos pacientes que toman flecainida, a menos que por algún motivo la podamos parar.
Después nos queda una situación intermedia en naranja, donde realmente podemos administrar Paxlovid siempre, pero tenemos que tener algún cuidado clínico. Y por último, nos queda la pregunta de si tenemos qué filtrado glomerular tiene el paciente. Si está por encima de 60, podemos dar Paxlovid a dosis completa. Y si está entre 30 y 60, entonces lo que tenemos que hacer es retirar una de las tabletas de Nimatrelvir y dar una de 150 nimetrelvir con una de ritonavir de 100. Muy bien, entonces la efectividad, la eficacia de este fármaco la tenemos claramente demostrada para pacientes de alto riesgo de hospitalización, sobre todo a partir del estudio de EPIC-HR. Aquí tenéis un resumen de este estudio. Aquí fueron más de 2.000 pacientes mayores de 18 años que habían sido diagnosticados de COVID en los últimos 5 días y que tenían como mínimo un signo o síntoma de COVID el día de la randomización y tenían como mínimo un factor de riesgo de progresión. Cuando se administró Paxlovid durante 5 días, el resumen es que se consiguió una reducción del 90% de hospitalizaciones, de un tamaño muy parecido al de Remdesivir y claramente superior al de Molnupiravir. Para ir con un poco más de detalle en los criterios de inclusión, ¿en qué pacientes se incluyeron? Porque a día de hoy Paxlovid se está administrando, y ya se comentará más adelante, en pacientes severamente inmunodeprimidos o pacientes que tienen un muy alto riesgo de progresión, pero la realidad es que cuando vemos las comorbilidades que incluía el estudio, había comorbilidades tan frecuentes como tener más de 60 años de edad, un índice de masa corporal por encima de 25, fumar, tener hipertensión, enfermedad crónica pulmonar, cardiovascular, de riñón, diabetes, cáncer, etc. Los criterios de exclusión los tenéis aquí muy detallados y en todo caso, la única cosa que quiero destacar es que en el EPIC-HR se excluyeron todos aquellos pacientes que habían sido vacunados. De manera que el efecto de este estudio lo tenemos que leer en este contexto. Los datos son en pacientes no vacunados. Se están generando datos en pacientes vacunados y en resumen se está observando los mismos o más o menos los mismos efectos relativos, pero seguramente en un paciente vacunado tiene una probabilidad global menor de terminar hospitalizando siendo hospitalizado, de manera que lo tendremos que ver en este contexto. Más del 60% de los pacientes tenían como mínimo 2 características de morbilidades asociadas con el riesgo de progresión. De esto no es raro, es una persona que fuma suele ser hipertensa o viceversa, suele estar junto, y mucha la diabetes con obesidad, etc. Aquí tenéis los datos de la publicación del New England y lo que veis es una reducción de casi el 90% en hospitalizaciones. Destacar que en el grupo placebo tenía un 6%, entre un 6 y 7% de hospitalizaciones, de manera que incluso en estos pacientes la mayoría no se hospitalizan, pero por otro lado las tasas de hospitalización, y quizá lo comentará más el doctor Soriano después, a día de hoy siguen siendo en nuestro entorno alrededor de un 6, 7 o 8%, de manera que no estamos tan lejos. Importante destacar en el análisis de los subgrupos, que las tendencias que se observaron fueron las mismas en todos los subgrupos, lo mismo por edad, lo mismo por raza, género, índice de masa corporal. Si habían, por ejemplo, no habían recibido sobre todo tratamiento con monoclonales, también se veían con los mismos efectos en conjunto por serología, por estatus de serología, si bien el beneficio absoluto era un poco menor en los que tenían una serología positiva, pero seguía favoreciendo a Paxlovid respecto a placebo. Más tendencias en distintos subgrupos, pues enfermedad cardiovascular sí o no, si tenían enfermedad renal crónica, pues por ejemplo en algún caso no había en el estudio, pero todos los beneficios fueron a favor de Paxlovid. Una cosa que es interesante es que por ejemplo Remdesivir no cumple es que Paxlovid sí que consiguió una reducción significativa de la carga viral en vías respiratorias altas. De todas maneras, esto a nosotros desde un punto de vista clínico a corto plazo no nos sirve mucho para decidir qué fármaco vamos a aceptar o no, precisamente porque, por ejemplo, Remdesivir no tocaba la carga viral en vías aéreas altas y también protegía. Seguramente no terminamos de entender bien cuáles son los determinantes de estas cargas virales. Para terminar, decir que
los efectos adversos fueron similares en los dos grupos, los efectos adversos relacionados con el fármaco también, hubo lo mismo, y hubo muy pocos efectos adversos severos, la mayoría fueron de grado 1, grado 2, la mayoría se resolvieron, y lo más frecuente que pasaba con Paxlovid era un poco de disgeusia en un 5% de los pacientes, diarrea en un 3% de los pacientes, y los otros eventos eran realmente pues, poco frecuentes. Los pacientes que recibieron Paxlovid reportaron menos efectos adversos severos, sobre todo a expensas de menos neumonía por COVID-19, esencialmente. Para terminar, solo os cito los resultados hay otro ensayo, que es el EPIC en Standard Risk. Estos son pacientes de menos riesgo, y los únicos datos que tenemos es a partir de una nota de prensa de la compañía, donde el endpoint primario, que era que se aliviaran los síntomas durante 4 días consecutivos, no se consiguió. A día de hoy, a nosotros, a los clínicos, realmente estos fármacos lo que los queremos es para que nos eviten hospitalizaciones, con lo cual, bueno, pues tampoco es tan grave desde un punto de vista clínico. Pero lo que sí que vemos es que hay una tendencia, la tendencia es la misma, aunque de reducción en hospitalizaciones, más o menos un 50% y un 60% en pacientes vacunados. Lo que pasa es que los números absolutos fueron menores, de manera que el concepto este del número que necesitamos tratar pasaba a ser de entre 90 y 100 pacientes para evitar un ingreso. Hubo una reducción del 62% de las visitas y una 72% de reducción de los días de hospitalización si resultaba que a este paciente lo tenías que hospitalizar. Y muy comparable desde el punto de vista de efectos adversos. En conclusión, pues, el tratamiento inicial con Paxlovid para pacientes de alto riesgo sean ambulatorios. Y nosotros lo extendemos también en pacientes hospitalizados por otras condiciones. Un paciente, por ejemplo, que esté hospitalizado debido a una hernia, por ejemplo, pero que cumpla criterios de riesgo, pues en estos pacientes hay una protección superior al 85% en cuanto a complicaciones que requieran hospitalización. Hay una reducción de visitas médicas. Hay una posibilidad de reducir la transmisión a los contactos, aunque esto se está investigando. Y lo que es importante, en un lado, es que la eficacia es consistente en pacientes de menor riesgo. Lo que pasa es que los números absolutos también son menores. Y entonces aquí la discusión al final de cuánto vale el fármaco, cuánto tenemos que pagar por este fármaco, viene determinada mucho por este concepto del number need to treat, cuánta gente tenemos que tratar para evitar un ingreso. Que en el caso de alto riesgo se sitúa alrededor de 20 pacientes, 25 pacientes, con lo cual es una intervención muy coste efectiva. En pacientes ya vacunados de riesgos menores ya estamos alrededor de pues eso, 80, 100 pacientes, y ahí es donde tenemos que ver. Y esto delimita mucho en qué pacientes hay que dar esta medicación. Las limitaciones, sobre todo en cuanto a training, los médicos de infecciosas que hemos tratado VIH no nos asusta estas interacciones, sabemos que es lo que hay que hacer. Pero lo importante es que esta medicación la tiene que administrar personas que quizás no son de la especialidad infecciosas, como por ejemplo médicos de primaria o por ejemplo algunos médicos de urgencias. Están súper capacitados para hacerlo, y muchos lo hacen, pero algunos esto les queda quizás un poco lejos o quizás les asusta un poco, con lo cual es muy importante el training. A tener en cuenta las interacciones farmacológicas y finalmente, como se comentará, los circuitos de prescripción, que en Cataluña son bastante más complicados que en otras comunidades, y quizá tendremos tiempo para discutirlo. Pues nada más, hasta aquí mi charla y un placer, y si queréis hacer preguntas o alguna cosa, estoy encantado de responder. Antes de, no te vayas todavía, yo sí que tengo, bueno, un comentario, ¿no? Porque de estas cosas que oyes hablar de fármacos un poquito que tienes poca experiencia y que has oído poco, es de lo que me ha gustado, de los efectos secundarios, ¿no? Porque yo había oído incluso que esto era nuevo caletra. Al tema de efectos secundarios de diarrea, ¿no? De que era un fármaco relativamente mal tolerado, y me gustaría que nos lo aclarara, si luego en vida real estamos viendo lo que estamos viendo en los ensayos clínicos. Sí, no, es un fármaco totalmente bien tolerado. De hecho, es una anécdota. Nosotros en nuestro servicio
tenemos gente de distintas edades y prácticamente todos, antes o después, en nuestras últimas semanas, nos hemos contagiado de COVID-19. Los jóvenes lo hemos pasado mucho peor que los más mayores, porque a los más mayores les hemos dado Paxlovid y han estado mucho mejor, se han curado antes y han vuelto a trabajar antes que los más jóvenes, digamos, que los hemos tenido que pasar a pelo. La tolerabilidad es muy buena y no es precisamente el problema. El problema es a veces de, bueno, pues hay algunos pacientes en los que lo deberías dar, pero tienes dificultades porque tienen interacciones, sobre todo algunos pacientes trasplantados que llevan, por ejemplo, el manejo del tacrolimus es posible, pero a veces asusta quizá un poco más, ¿no? Porque puedes conseguir, puedes subir mucho los niveles de tacrolimus, algunos corticoides, etcétera. Entonces hay una cierta, cierto miedo, una cierta en algunos entornos. Pero luego el problema es que cuando hay muchos pacientes en los que sí que se podría administrar y como el circuito en Cataluña es más complicado, pues esto hace que, bueno, el paciente, además esto se tiene que administrar los primeros 5 días, de manera que si el paciente llega al día 3, nosotros lo vemos y luego tenemos que hacer una prescripción, una validación de farmacia, esto en el circuito fuera de Monfacé, que vosotros tenéis otro, pues puede pasar que el paciente lo tiene que buscar a su farmacia de la calle, luego la farmacia lo tiene que pedir. A mí me gustaría saber qué porcentaje de pacientes terminan realmente tomando Paxlovid. Y lo que vemos es que bueno, estamos teniendo muchas hospitalizaciones de pacientes que podrían haberse evitado estas hospitalizaciones. Yo entiendo que algunos pacientes son complicados, pero muchos de los pacientes que han ingresado o que están ingresando estos días podrían no haber ingresado porque eran pacientes de alto riesgo de ingreso, en los que lo primero que hay que hacer es vacunarles, vacunarles al máximo, pero luego hay que entender que los antivirales son una capa adicional de protección en el control de la enfermedad, porque no olvidemos que hemos decidido que el virus circule, es decir, vamos sin mascarilla, tenemos conciertos, y me parece muy bien, no soy quien a decir que no, pero la realidad es que el virus circula y seguirá circulando. Otra pregunta que me gustaría, yo creo que también hay mucha percepción, ¿no?, de que la variante Omicron es menos agresiva que la variante Delta. Supongo que el estudio del EPIC está hecho básicamente en pacientes que debían tener variante Delta. No sé si tienes los datos y si crees que es absolutamente extrapolable a Omicron. Bueno, sí, la mayoría de... Es muy difícil realizar ensayos clínicos con COVID porque los haces con una variante y cuando has terminado ya estás una o dos o tres variantes más allá, ¿no? A pesar de que se corre mucho y se hace muy bien. Es cierto, yo diría de Omicron, para que la gente lo entienda, Omicron es más leve que Delta, pero es igual de grave que Wuhan. Es igual de grave que la primera variante que tuvimos y que nos causó tantos problemas. La diferencia fundamental con Omicron es el hecho de que estamos muy vacunados, ¿de acuerdo? Y las vacunas nos están protegiendo de lo que nos interesa, que es la hospitalización en realidad. Ojalá nos protegieran también de la transmisión, pero lo que vamos viendo es que cada uno de nosotros pues tenemos 1, 2, a veces 3 COVID, pero la mayoría de las veces no ingresamos. Lo que queremos hacer, lo que se tiene que hacer es evitar los ingresos. Y a día de hoy, las tasas de ingresos que hay de personas positivas, a partir de los datos, por ejemplo, que hay del Ministerio, pues oscilan a un 6-8%, de manera que siguen habiendo las mismas tasas de ingreso que en el grupo placebo de Paxlovid. Porque, claro, la diferencia es que, bueno, es eso, también afectan muchas más personas y después hay que recordar es también que Omicron, dentro de Omicron, no todas las Omicron son iguales. BA5 parece que tiene un tropismo un poco peor que lo que serían las anteriores. Luego tenemos esta famosa Centauro, que se lo he inventado, de hecho, un nombre, lo que estaba por Twitter. Pero lo que nos tenemos que esperar es que esto irá evolucionando y no tenemos ninguna garantía de que las variantes siguientes sean necesariamente más leves. Lo que realmente las hace más leves es que estamos muy vacunados. O por mi parte, no sé si el doctor Soriano quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que comentaremos un poco, aprovechando esta última cuestión que le hacía sobre la gravedad o no de la variante Omicron. Han salido unos datos y coinciden con los nuestros también, pero unos datos se publican en JAMA ahora en Massachusetts, donde la mortalidad de Omicron, el exceso de mortalidad durante el periodo Omicron
es mayor que durante el periodo Delta en Massachusetts, en una región altamente vacunada, ¿no? Es verdad que eso tiene una cierta explicación, pero son mortalidades que al menos cuando no había COVID no existían y por lo tanto eran prevenibles, ¿no? Potencialmente, ¿no? Pero luego lo comentamos, pero estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que comentaba Roger. Pues nada, muchas gracias, despedir a Roger. Muchas gracias, doctor Paredes, que bueno, yo creo que la revisión ha sido muy buena, muy, muy esclarecedora de por qué sí, y no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? De coger y decir, bueno, uf, es que me da palo tanta interacción o me da, bueno, si total va a ir bien igualmente, ¿no? De por qué nos tenemos que meter todos los que tenemos responsabilidades y muchas veces los médicos de urgencias que suficiente tienen con el día a día normal para mirar las interacciones y prestarle la atención a cada caso, ¿eh? Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Pues sin más pasaremos con el doctor Soriano, ¿eh? Que nos hablará un poquito más de... Muy bien. Del Paxlovid y de cómo enfocarlo. Bueno, pues vamos a complementar. Yo siempre me gusta recordaros que tenéis a vuestra disposición la guía MEMSA, que la podéis bajar tanto para aplicativos de iOS, ¿no? De Apple o de Android, y donde encontraréis, además de una amplia revisión muy actualizada de COVID, pero también donde podéis encontrar altamente actualizados todo lo que hace referencia a antimicrobianos, microorganismos, síndromes y otros aspectos, con además múltiples calculadoras que os pueden ser de gran utilidad, ¿no? Y yo siempre lo recomiendo porque creo que es hoy en día uno de los lugares donde uno puede encontrar más información sobre cualquier aspecto de la patología infecciosa, ¿no? Creo que me parecía interesante discutir un poco el porqué de la importancia de un tratamiento antivírico para precisamente para manejar una infección vírica, ¿no? Y lo digo porque de alguna forma con el COVID ha parecido que habían otras cosas incluso más importantes que un antivírico, ¿no? Y esto yo creo que poco a poco va quedando claro que no era así. De acuerdo, y a esto nos han ayudado los ensayos clínicos, ¿no? Entre otros los que ha comentado Roger, ¿no? Pero fijaros que como cualquier otra infección vírica o como cualquier otro virus respiratorio, sabemos que el virus replica durante los primeros 3, 4, 5 días, ¿no? De forma más importante, y luego de forma progresiva esta replicación viral se va acotando, y se va acotando porque hay una respuesta inmunológica adecuada que es capaz de controlar la replicación del virus, ¿no? Y esto es lo que le sucede, vamos a decir, a la práctica mayoría de las personas que se infectan por este virus desde el origen, desde el principio de la pandemia, ¿no? Más del 80%, 85% de las personas eran capaces, incluso entre los no vacunados, vamos a decir que sería más cerca del 80, 85%, y entre los vacunados este porcentaje lógicamente se incrementaría, ¿no? Pero esta reacción o esta respuesta inmune, que lo que produce es evidentemente, ¿no?, fiebre y malestar general, pero que evidentemente comporta un control de la replicación viral, y el paciente o la mayoría de los que lo sufrimos no evolucionamos a tener que requerir un ingreso hospitalario, ¿no? Pero lo que sabemos, y esto es aprovechando pues un ensayo clínico de tantos que se han hecho con coronavirus, en este caso para evaluar la eficacia de un monoclonal, recordaréis, un monoclonal que luego desapareció pronto por los cambios en las variantes, ¿no? Este era un monoclonal de la empresa Lilly, me acuerdo, en el que me parecía uno de los trabajos más interesantes, ¿no? Porque fijaros, medía la carga viral, ¿eh? Esto es la carga viral, contra más arriba, más carga viral, y contra más abajo, menos carga viral, el día 1, el día 3 y el día 7. Y comparaba los pacientes que finalmente no requerían ingreso hospitalario, que son estos que veis aquí en las cajas, ¿de acuerdo? En los que, como podemos observar, pasaban de una carga viral más o menos elevada, ¿de acuerdo?, a una carga viral baja alrededor de los 7 días, ¿no? Sin embargo, entre los pacientes que finalmente requerían ingreso hospitalario, sucedía una cosa un poquito diferente, ¿no? Fijaros que la carga viral no descendía de la misma forma, sino que
permanecía claramente mucho más elevada por encima del, esto recordar es una caja en la que esto es el 75%, ¿no? Pues fijaros, la mayoría de los pacientes que acabaron ingresando en el hospital tenían una carga viral que era significativamente mayor, me acuerdo, que la carga viral de los pacientes que habían ido bien, ¿no? De tal manera que ya este trabajo, ¿no? O a partir de este trabajo, pues me pareció que teníamos que elaborar más o menos, de acuerdo, una evolución de la replicación viral parecida a esto que os expongo aquí, ¿no? Y que representaba ese 15% de pacientes que acababan requiriendo un ingreso hospitalario. Lo que sucedía era que estos pacientes, por algún motivo, por alguna circunstancia, y aquí habrían aspectos propios del virus, pero sobre todo aspectos muy ligados al individuo, al huésped, ¿de acuerdo? Y que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? La carga viral no se acotaba dentro de los primeros 7-10 días, sino que se alarga, ¿de acuerdo? E incluso, pues, bueno, no es que aumente, ¿eh? no es que vaya a más, ¿de acuerdo? Pero sí que claramente hace una curva mucho más lenta, ¿de acuerdo? En la que definitivamente pues, hay una respuesta inmunológica que no es capaz de acotar la replicación viral y que, de hecho, en este grupo de pacientes que decía antes, ¿no? Y que sabemos hoy bien, luego hablaremos un poquito con más detalle, ¿no? Pero básicamente los podríamos resumir en tres grupos, ¿no? La edad, que juega un papel fundamental por un aspecto de inmunosenescencia, en la que probablemente pues, la respuesta inmunológica no es del todo adecuada. Una serie de comorbilidades, fundamentalmente la obesidad, la inmunosupresión y las comorbilidades crónicas, ¿de acuerdo? Todo el pack de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria crónica, etcétera, ¿de acuerdo? Estos tres grandes grupos de enfermedades, ¿de acuerdo? Y por último, esto lo hemos olvidado, pero fue una cosa alguno de los aspectos más impactantes, no lo miramos, de acuerdo, y creo que es una pena porque es interesante, pero ya desde el principio del coronavirus se sabía que habían personas, sobre todo en personas ancianas, que desarrollaban o que tenían, mejor dicho, anticuerpos, antiinterferón, y que esto determinaba una mayor mortalidad, ¿no? Por lo tanto, hay estos tres grandes grupos que, en definitiva, lo que condicionan es una dificultad para controlar por parte de la inmunidad del huésped, la replicación del virus y que comporta una disregulación de la respuesta inmune que atrae linfocitos y neutrófilos al parénquima pulmonar, produciendo neumonía primero, distrés secundariamente, se acompaña de trombosis en un porcentaje importante de casos, ¿no? Teníamos pues la aparición de trombosis pulmonar y por último, en ocasiones incluso, pues fallo multiorgánico, ¿no? Bien, a partir de aquí, fijaros que, y esta me parece una de las gráficas, bajo mi punto de vista, como infectólogo quizá, o por mi desviación hacia la infectología, ¿no? Pero que una de las gráficas que más me ha impactado, ¿no? O que me ha parecido interesante, ¿no? En esta gráfica, esto es en Singapur todos los pacientes que tenían coronavirus ingresaban en el hospital, con independencia de que estuvieran incluso asintomáticos, ¿de acuerdo? Y los seguían en el tiempo, ¿no? Seguían en el tiempo la evolución clínica y también la carga viral. Y fijaros que aquí, de nuevo, esta es la carga viral, medida de una manera, no voy a entrar en este detalle, pero contra más alto, más carga viral, ¿de acuerdo? Y esto es el tiempo, ¿eh? Fijaros, esto es Singapur, ¿eh? Es un país relativamente pequeño, de una renta per cápita muy elevada y se pueden permitir el lujo de ingresar a todos los pacientes, ¿de acuerdo? Y de medirles diariamente o prácticamente de forma diaria una carga viral, ¿no? Y lo que quiero aquí representar es la evolución de la carga viral. Fijaros, entre los que no estaban vacunados, ¿de acuerdo? Los no vacunados en rojo y las personas que sí estaban vacunadas, ¿de acuerdo? Y que a pesar de estar vacunadas, desarrollan la infección o adquieren, mejor dicho, la infección, ¿no? Y fijaros, porque es muy bonito ver cómo lo que hace la vacunación, de hecho, es acotar la replicación viral, ¿de acuerdo? De forma mucho más rápida, ¿de acuerdo? En los pacientes, insisto, vacunados que en los pacientes no vacunados, ¿no? Por lo tanto, lo que permite, lógicamente, ¿no? El estar vacunado es, gracias a la presencia de anticuerpos, bloquear la respuesta de una forma más o menos precoz. En Singapur, la población o la edad media
es muy baja, son gente muy joven, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el número de complicaciones era relativamente bajo. Pero fijaros cómo entre los pacientes, digamos, que estaban vacunados, el porcentaje que acabó requiriendo oxígeno, ellos medían dentro del estar ingresado en el hospital el que requería al final soporte de oxígeno, ¿no? Un 3% entre los que estaban vacunados, ¿de acuerdo? Bien vacunados, ¿de acuerdo? Y un 20% entre los que no estaban vacunados. ¿Por qué? Porque unos habían conseguido controlar la replicación del virus gracias a la vacunación y el otro porcentaje, perdón, y los no vacunados no, ¿no? Esto creo que es importante porque la eficacia de la vacuna evidentemente es determinante, ¿no? Hoy, y esto es una gráfica que seguro todos hemos visto repetidamente, ¿no? Partiendo de la variante Wuhan, pues hemos tenido diferentes variantes, como comentaba Roger, aquí tenemos, por ejemplo, Delta, ¿de acuerdo? Y hoy nos situamos en esta rama de Omicron, ¿de acuerdo? Que emerge desde la Omicron original y que se ha ido, desdoblando. Y hoy tenemos un predominio, como sabéis, de la variante BA.4.5. Y esta es una variante relevante porque, fijaros aquí, represento, ¿no?, todas las variaciones, las mutaciones que contiene, ¿no?, la BA.4.5, ¿de acuerdo?, que son todas estas y todas estas de aquí, y realmente es una proteína de la espícula que es muy distinta de la variante Wuhan, frente a la que, no olvidemos, están desarrolladas las vacunas, ¿no? Y de hecho, en esta publicación, es una publicación muy reciente, en Nature, los autores analizan cuál es la capacidad del suero de una persona, digamos, que ha tenido, ¿no?, o que ha padecido, de acuerdo, que ha sido vacunado con 3 dosis de una vacuna de RNA, de acuerdo, cuál es la capacidad de neutralizar el virus, de acuerdo, con respecto a la variante Wuhan, fijaros, 20 veces menos capacidad neutralizante frente a la BA.4.5, de acuerdo, y con respecto a la variante Omicron, no la primera, pero sí la segunda, la BA.2, de acuerdo, 4 veces menos actividad neutralizante frente a la variante BA.4.5, ¿no? Y esto se debe a la distancia, ¿no? Esto de una forma quizá más gráfica que lo que os puedo poner aquí, ¿de acuerdo? La distancia entre la variante Wuhan, ¿de acuerdo? Y la distancia, quiero decir, en cuanto a similitud de la proteína Spike, ¿de acuerdo? Pues fijaros, la BA.4.5 pues está muy alejada, ¿no? Y esto lo que hace es que, evidentemente, hoy una vacunación adecuada son sin duda 3 dosis, ¿de acuerdo? Pero probablemente ya, y esto está, ¿no?, está ya ardiendo, ¿no?, en la temática del COVID, ¿no?, si ya hay que vacunar o no, y si tenemos que poner la cuarta dosis, o es preferible esperar a tener vacunas ya dirigidas frente a la variante Omicron, ¿no? Y esta no es una pregunta fácil de responder, pero lo que es evidente es que ya para BA.4.5, pues en fin, la tasa de infección y la transmisibilidad pues es enorme, ¿no? Y por ende también un mayor número de ingresos hospitalarios. Por tanto, un tratamiento antiviral, de acuerdo, lo que hace es ayudar incluso a la vacunación a acotar más precozmente. Fijaros, de acuerdo, que os he puesto aquí, de acuerdo, que se rompe, de acuerdo, es decir, empieza a descender la carga viral en un paciente vacunado a partir del día 5, de acuerdo. Pero evidentemente, si pudiéramos intervenir con un antivírico aquí, aún aceleraríamos más este proceso y evitaríamos todavía de forma más rápida el potencial riesgo de desarrollar un problema, ¿no? Por lo tanto, en cuanto acotemos la carga viral, evidentemente relajaremos la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y evitaremos el desarrollo de neumonía o de otras complicaciones, ¿no? En este sentido, yo quiero poner dos cosas que me parecen trascendentes, ¿no? Porque no hay duda de que la vacunación hoy ha modificado el riesgo y hace que no sea el mismo riesgo hoy en un paciente vacunado de 65 años, ¿de acuerdo?, y que es hipertenso, ¿de acuerdo?, que el paciente de 65 años hipertenso que no estaba vacunado. No hay duda que la vacunación, ¿de acuerdo?, altera el factor de riesgo. Pero lo que sabemos es que con más de 500,000 de pacientes evaluados, ¿de acuerdo?, en Estados Unidos, el factor de riesgo con mucho más importante es la edad, ¿no? Fijaros, esto es una gráfica que lo que pretende ilustrar es que con respecto a los menores de 40 años, los mayores de 85 años
tenían del orden de 16 veces más riesgo de morir. Esto es muerte, ¿de acuerdo? 16 veces más riesgo de, 10 veces más riesgo de morir, ¿de acuerdo? Cuando se infectaban por un coronavirus, ¿no? Evidentemente, esto eran datos sin vacunación, ¿de acuerdo? Y luego lo que analizaba era también, pues fijaros, ¿no? La ratio para la obesidad, que sin duda ya queda claro, ¿no? Que entre las comorbilidades quizás es una de las más importantes, ¿de acuerdo? La diabetes también, y luego la enfermedad renal crónica, cardiopatía y neumopatía crónicas, la enfermedad neurodegenerativa con una ratio de 1.3, 1.2, ¿de acuerdo? Es decir, entre un 20 y un 30% más riesgo de desarrollar o de morir, ¿de acuerdo? Cuando se tiene COVID, si además se tiene diabetes o no se tiene diabetes, o se es obeso o no se es obeso, ¿no? Pero lo que quería llamar la atención, ¿de acuerdo? Es que, como os decía, la vacunación no hay duda de que modela o modula, mejor dicho, ¿no? Este riesgo. Pero lo que sí queda claro, y esto es lo que me parece más interesante de este trabajo, ya se publicó hace cosa de un año, ¿de acuerdo? Es que, fijaros, cuando un paciente tiene una condición de riesgo, ¿de acuerdo? Pues se aumenta su riesgo, ¿no? Pero cuando tiene dos o más condiciones de riesgo, casi se multiplica por tres, ¿no? Y ya no digo si tiene más de seis condiciones de riesgo. Y por condición de riesgo quiere decir edad, diabético, obeso y cardiópata, por ejemplo, ¿no? Ese paciente, ¿de acuerdo? Multiplica por tres, ¿de acuerdo? El riesgo de, digamos, de tener una progresión, ¿de acuerdo? No una progresión, una mayor mortalidad, ¿no? Y esto es trascendente, ¿no? ¿De qué manera? Fijaros, hay muy pocos datos que nos orienten sobre, muy bien, cómo modula la vacunación, ¿de acuerdo? Este riesgo, ¿no? Este es uno de los pocos trabajos que hay, ¿no? Es un trabajo en el que los autores lo que analizan es qué pasa si le administro un monoclonal a un paciente que está vacunado, ¿de acuerdo? Y lo hacen en función de una serie de una escala, ¿de acuerdo? No hay muchas escalas de factores de riesgo, pero esta es una interesante, ¿de acuerdo? Que es la escala MAS y a la que a distintas condiciones les asigna una puntuación. No quiero entrar tanto en la escala, sino en que veamos, ¿de acuerdo? En una población bien vacunada, en época Delta, una variante muy agresiva, ¿de acuerdo? El paciente vacunado, en función de los factores de riesgo que tenía, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba si recibían o no? Esto es un monoclonal, ¿eh? Si recibían, creo que era Regeneron, ahora no estoy muy seguro, ¿eh? Pero creo que era Regeneron el monoclonal que evaluaban, ¿no? Y fijaros, lo que os quiero enseñar es que aquellos pacientes que tenían dos o tres puntos, ¿de acuerdo? Bien vacunados, dos o tres puntos, ¿de acuerdo? Si recibían el monoclonal, tenían un riesgo de ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? Que estaba en torno al 2-3%, ¿de acuerdo? Mientras que si no recibían el monoclonal, pues tenían un riesgo que iba entre el 6%, que era un poquito más del doble, y el 12% de requerir ingreso hospitalario con una puntuación de 3. Una puntuación de 3, pues era ser renal crónico, por ejemplo, ¿no? Paciente vacunado, ¿de acuerdo? O bien vacunado en época, es verdad, Delta, una variante en teoría más agresiva. Pero si cogemos más de 4 puntos, ¿de acuerdo? Aquí la variación ya era un 4% con un monoclonal, 30% sin el monoclonal. Evidentemente, 4 puntos quiere decir que este paciente pues tenía una inmunosupresión y además tenía más de 65 años. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero de estos pacientes hay muchos también, ¿no? Por lo tanto, esto nos orientaba un poco hacia este hecho, ¿no? Yo me he centrado en todo lo que hemos venido hablando porque me parece que es más el colectivo, ¿no? De pacientes al que se acerca pues la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos que luego está en el grupo de inmunodeprimidos, ¿eh? Y los inmunodeprimidos son un problema aparte, ¿de acuerdo? Pero un problema complejo. Estos son datos de nuestro hospital en el que evaluamos un número importante de pacientes inmunodeprimidos y aproximadamente el 25% de ellos en la primera oleada, ¿de acuerdo? Pues tenían una replicación del virus muy prolongada en el tiempo, entendiendo por muy prolongada más de 3 semanas. Más de 3 semanas, no con PCR positiva, ¿eh? Sino que utilizábamos un test que medía que de alguna manera nos indicaba que el paciente tenía virus replicativos, ¿de acuerdo? O sea, que podíamos aislar el virus. No era cultivo viral, pero sí era un marcador de que el paciente efectivamente tenía replicación viral activa, ¿no? Esto comportaba, fijaros,
que ya no es solo que el paciente estuviera mejor o peor, sino que el paciente pues, no se le podía poner la quimioterapia, se retrasaba pues, todo su proceso de la enfermedad de base con las consiguientes implicaciones pronósticas, que en su casa tenía que permanecer aislado para no contagiar a sus familiares, ¿de acuerdo? Y por supuesto que cuando se le hacía venir había que buscarle un circuito paralelo con todo lo que eso representaba, ¿no? O sea, la repercusión era tremenda, ¿no? Y bueno, además de esta repercusión, pues había otra repercusión importante. Fijaros, estos son los pacientes que más se afectaban, ¿de acuerdo? De esta persistencia, linfoma con rituximab, quimioterapia activa, hipogammaglobulinemia, ¿de acuerdo? Yo que he añadido el trasplante de órgano sólido porque este no estaba incluido en este grupo, pero también lo hemos visto esto, ¿no? Pero es que además, algunos de estos pacientes, este es un ejemplo concreto que es el motivo de la publicación, ¿de acuerdo? Todo y mantener la misma variante, lo por secuencia sabemos que era la misma, durante muchos meses, ¿de acuerdo? Permaneció, ¿de acuerdo? Con un virus activo replicativo que podíamos cultivar, en este caso sí lo cultivamos en este individuo en concreto, ¿de acuerdo? Y la emergencia progresiva de variaciones, de variantes, que afortunadamente esta variante pues no tenía una fitness suficiente como para saltar y diseminarse y convertirse en la variante Barcelona, afortunadamente, ¿de acuerdo? Porque probablemente perdía fitness, ¿de acuerdo? Y se acabó cuando la paciente acabó muriendo definitivamente, ¿no? Pero tenía algunas variaciones o algunas mutaciones que eran verdaderamente preocupantes, ¿no? Como esta mutación, pero probablemente tenía otras que la hacía que afortunadamente pues no hubiéramos acabado teniendo la variante Barcelona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero son evidentemente un nido, ¿de acuerdo? Que evidentemente hay que procurar también interrumpir, ¿de acuerdo? La replicación viral en este tipo de pacientes, ¿no? Fijaros, esta es la situación, estos son datos del Hospital Clinic, ¿no? De ingreso hospitalario, ¿de acuerdo? A lo largo de las diferentes oleadas. Esto es desde el principio, ¿no? Marzo del 20, ¿no? Aquí tenemos el pico de Delta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el pico de Omicron y aquí tenemos el pico ya de la BA.4.5, ¿no? De esta última variante. Hoy esto está puesto a hace algún tiempo. Hoy estaríamos en este punto, pero es verdad que la curva se ha aplanado, ¿eh? Parece que se está aplanando y ojalá pues podamos pasar al menos un mes de agosto tranquilo, ¿no? Esta es un poquito la situación. Hemos llegado pues a tener un 20% del total de los pacientes hospitalizados. Es verdad que afecta a gente más mayor y muy comórbida, ¿de acuerdo? Pero como os decía en el comentario que hacíamos con Roger, estos son datos publicados de Massachusetts, un área altamente vacunada, ¿de acuerdo? Y comparaba el impacto de exceso de la mortalidad, o sea, la mortalidad global reportada en Massachusetts, ¿de acuerdo? Entre la variante Delta y la variante Omicron. Y fijaros en el insert que hay aquí en la gráfica, ¿no? Este es el exceso de mortalidad durante el periodo Delta. Luego, un poquito más grueso es en el interín entre Delta y Omicron, ¿de acuerdo? Y esta es la mortalidad del periodo Omicron, el exceso de mortalidad en el periodo Omicron. ¿A qué se debe esto? Se debe a que lo que ahora estamos viendo no es tanta neumonía bilateral por COVID. Es verdad, el paciente que ingresa no tiene una neumonía bilateral típica por COVID, pero es un paciente que adquiere el COVID, empieza con fiebre, se descompensa de su fallo cardíaco, está 3, 4, 5 días con fiebre y al final viene al hospital con fallo cardíaco y se acaba muriendo del fallo cardíaco. Pero claro, esto también lo podíamos haber evitado si le hubiéramos administrado un fármaco que el primer día acota la fiebre, ¿de acuerdo? Mejora clínicamente al paciente. Los jóvenes, ¿no? Que decía Roger, yo no lo he tenido, esta variante 4-5, ¿de acuerdo? Pero los que la han tenido a mi alrededor, caray, se están en casa 3 días con fiebres hechos polvo, ¿no? Claro, si esto coge a un paciente anciano, frágil, evidentemente lo hace ingresar y lo mata. Pero lo mata el COVID también. Es verdad que muere de fallo cardíaco, pero también los 4 o 5 días que ha estado en casa con fiebre, descompensándose progresivamente y al final, de acuerdo, comportando su mortalidad. Y esas son mortalidades también prevenibles si utilizamos un antivírico durante el ingreso, ¿no? Esto es solo un ejemplo de que las formas de COVID graves que hemos visto, sobre todo las hemos visto en pacientes no vacunados. Este es un ejemplo simplemente para que veáis. ¿De acuerdo? Es un paciente pues, bueno, que no había decidido no vacunarse y esto pues, es variante Omicron, ¿de acuerdo? Y a la pregunta de si Omicron es más leve, pues fijaros, un paciente no vacunado que tuvo Omicron, ¿no? Y fijaros, un infiltrado bilateral que finalmente requirió intubación y ventilación mecánica, ¿no? Luego salió de la ventilación mecánica, pero poca broma, señor de 60 años sin comorbilidades asociadas, ¿no? Con variante BA.4.5,
¿De acuerdo? Hemos visto algunos pacientes, ¿de acuerdo? Como este, pero pocos, muy pocos, con neumonía bilateral. ¿Y qué características tenían? Pues 76 años, diabetes mellitus y esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Es decir, lo que os decía antes, combinación de tres factores de riesgo: edad, diabetes, esclerosis múltiple, ¿no? Hizo un cuadro grave, afortunadamente no requirió intubación y ventilación mecánica, pero sí una FiO2 muy elevada, ¿no? ¿Qué sabemos de la experiencia con, precisamente, ¿no? En pacientes relativamente bien vacunados en Israel? Esto es un dato muy recientemente publicado, ¿de acuerdo? En la que en Israel evalúan altamente vacunada, población altamente vacunada, cuál es el riesgo de que administrando Paxlovid en pacientes de más de 18 años con algún factor de riesgo, en la mayoría de ellos, ¿de acuerdo? De desarrollar un COVID severo, entendiendo por un COVID severo la insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Analizan 180.000 pacientes, es un estudio de registro de Israel, 75% adecuada vacunación, ¿de acuerdo? E insisto, infección severa, ¿de acuerdo? Era el outcome o mortalidad, infección severa entendida como insuficiencia respiratoria. Y básicamente lo que quiero mostraros es dos cosas. El análisis multivariante lo que dice es que Paxlovid, que lo recibieron de los 180.000, 4.700 pacientes, ¿de acuerdo? Disminuía, a pesar de la vacunación, o sea, a pesar de ajustar por el hecho de estar o no vacunado, disminuía en torno a un 45% el riesgo de desarrollar un COVID severo, ¿de acuerdo? Evidentemente la vacunación es el que más impacto tiene, ¿no? El estar vacunado reducía un 80% el riesgo de desarrollar un COVID severo y sostiene, de acuerdo con ratios muy parecidas a lo que hemos dicho con anterioridad, de acuerdo que la diabetes, la enfermedad cardiovascular, todas las comorbilidades crónicas, incluyendo las neurodegenerativas también, obviamente, de acuerdo, y por supuesto la inmunosupresión, de acuerdo, son factores de riesgo, ¿no? Pero de forma independiente, de acuerdo, recibir Paxlovid era un factor asociado a mejor pronóstico. Esto no voy a entrar en ello. En la guía Mensa tenéis, y con esta diapositiva concluyo, en la guía Mensa tenéis, digo, un poquito, ¿no?, lo que creo que sería una forma racional de aproximarse al tratamiento antivírico hoy si un paciente tiene una enfermedad leve o moderada, es decir, en los primeros días de síntomas, sobre todo, ¿no? Dentro de los primeros días de los primeros 5 días de síntomas y todavía no desarrolla una enfermedad grave, bueno, si el paciente está bien vacunado, tiene menos de 65 años y no tiene ningún factor de riesgo, pues tratamiento sintomático. Pero si tiene algún factor de riesgo de progresión o es un paciente inmunodeprimido, y esto lo encontraréis en la guía, esto es simplemente una copia de lo que aparece en la guía como factores de riesgo de progresión o lo que representa ser un inmunodeprimido, ¿de acuerdo? En estos pacientes el tratamiento antivírico es necesario. Nirmatrelvir, el Paxlovid, de acuerdo, 5 días por vía oral, datos de eficacia muy claros, sería el primero. Si no puede tomarlo por la circunstancia que sea, tendríamos Remdesivir o Sotrovimab, todavía parece mantener, de acuerdo, aunque ahí hay algunas discusiones, pero parece mantener actividad frente a BA4-5, de acuerdo, o Molnupiravir, quizá en una cuarta posición, vamos a decirlo así, en base a los datos que tenemos, de acuerdo, aunque bien es verdad que no olvidéis que la indicación que tenemos aprobada para Paxlovid, de acuerdo, son inmunodeprimidos, de acuerdo, esta serie que hemos puesto, no vacunados de más de 80 años o de más de 65 años con un factor de riesgo, de acuerdo, o vacunados, pero con una dosis hace más de 6 meses, más de 80 años y un factor de riesgo. Estas son las indicaciones aprobadas, bajo mi punto de vista, excesivamente restrictivas, ¿de acuerdo? Pero bueno, son las que están aprobadas y por lo tanto las que nos hemos de ceñir para no fastidiar al paciente que vaya a buscar el fármaco y que luego no se lo acepten, ¿no? Y con esto pues concluyo, que me he excedido un poquito en tiempo, ¿de acuerdo? Para poder... Bueno, agradecer a Pfizer la iniciativa de la sesión y yo voy a explicar un poco el circuito de prescripción barra dispensación de los antivirales. Hay cosas que ya han tocado mis compañeros y entonces no voy a incidir mucho, que esto estaba hablando ahora el doctor Soriano del tema de la evolución de las cepas. En el gráfico de la derecha, arriba en la figura, está en colores de cómo apareció en azul el alfa, luego delta, luego Omicron. En la figura de abajo son los linajes variantes que ha incidido mucho el doctor Soriano sobre la B4-B5, la presencia, que son las que ahora están actualmente, y poco más añadir que lo que ya ha comentado él muy extensamente. El acceso a medicamentos en situaciones especiales, tenemos las alternativas disponibles hoy día respecto a SARS-CoV-2, son como antivirales el Paxlovid, el Remdesivir, con ya amplia experiencia, el Molnupiravir, y luego está pues como anticuerpos monoclonales el Sotrovimab y la combinación del Ronapreve.
tampoco voy a entrar en el tema de diagrama de criterios para valorar la opción de un tratamiento u otro, porque también se ha comentado siguiendo las guías MENSA. Esto está disponible en la Agencia del Medicamento, este diagrama, donde, bueno, pues donde hace, donde comenta que el tratamiento indicado para pacientes con Paxlovid sería el COVID leve o moderado, y en función de si tiene una contraindicación, se iría a tratamiento con otros antivirales o con anticuerpos monoclonales. No voy a entrar en eso. Voy a entrar más en el tema que me toca, que es el circuito prescripción barra dispensación de Paxlovid. A ver, pongo mutualistas porque sobre todo está desarrollado en el foco mutualista. Todos los procedimientos y todo lo que en este momento hay publicado es sobre el tema pacientes mutualistas, pacientes MUFACE, MUGEJO, ISPAS, que deciden tener una cobertura privada. Entonces, a pesar de que en este texto que yo pongo y además remarco en rojo, que pone en el caso de pacientes privados y pertenecientes a MUFACE, MUGEJO, ISPAS, hay una validación farmacéutica que está relacionada con todo el tema de las interacciones que han comentado. Bueno, pues remarcar que a pesar de que hay una I, en este momento el paciente privado hay un poco de, hay una laguna, ¿no? Luego lo abordaré un poquito más. O sea, lo que voy a explicar sobre todo, para que se tenga el foco, es el paciente mutualista, que es donde el Ministerio hace una nota sobre la utilización de Paxlovid en este tipo de pacientes. Rápidamente, los pasos a seguir. Está literal, pero puntualizo y matizo lo que está en rojo porque pone el médico prescriptor realizará una solicitud. La solicitud no la realiza el médico prescriptor normalmente, lo realiza el farmacéutico del servicio de farmacia, que es el que entra en el portal del medicamento de situaciones especiales a raíz de una prescripción que hace el médico, ¿vale? Entonces, la solicitud la cursa la farmacia por una prescripción que ha prescrito el médico. Toda esta información está tramitada en la página de la agencia, que los farmacéuticos estamos más que, bueno, la utilizamos diariamente para muchísimos fármacos que hay que solicitarlos por esta vía. Entonces, una vez se hace el tema de la solicitud, la respuesta por parte de la agencia se debe recibir en 24 horas, ¿vale? Pues debido al perfil de interacciones y advertencias, pues se ha de hacer una validación farmacéutica previa solicitud a la agencia. Y luego, cuando la agencia ya lo tiene revisado y autorizado, en ese caso es Pfizer quien distribuye, o sea, quien entrega el medicamento al servicio de farmacia. Abajo también remarcar, que lo han comentado, el tema del University of Liverpool, que es la página web donde está todo el tema de las interacciones. Se ha comentado previamente, creo que ha sido el doctor Paredes. Luego, respecto al tema de la otra parte, ¿no? ¿Cómo recibe esa información MUFACE? En este caso es el circuito de MUFACE, pero sería válido para las otras dos. Las mutualidades deberán notificar a la Dirección General de Cartera de Farmacia, a esta dirección de mail, cada 15 días, el número de unidades que han sido entregadas a aquellos pacientes mutualistas. Además, a la misma dirección, con una periodicidad trimestral, han de documentar también cuáles son los resultados de esos tratamientos dispensados. Y de alguna manera el servicio de farmacia y la mutualidad están en comunicación porque se ha de ir reportando cuál es el resultado del fármaco en el paciente. De hecho, lo que solicitan es el ratio de saber cuál es el número de pacientes que ingresan o fallecen tras tratamiento con Paxlovid sobre el número de pacientes que han sido tratados con Paxlovid, ¿vale? Y luego se hace una medición a los 28 días de la administración hasta el alta o el ingreso o el fallecimiento, que también se tendrá que documentar. Entonces, el motivo de ingreso será por causa COVID y el fallecimiento puede ser por cualquier otra de las causas. Este es el modelo de prescripción de Paxlovid de MUFACE, donde tenemos la primera parte, son los datos del paciente, luego los datos del especialista, la indicación de por qué se pone, de por qué se prescribe, se ha de rellenar, hay que marcar la situación que proceda, que son las condiciones de alto riesgo del paciente. Luego hay una parte atrás donde se pone el tratamiento y las interacciones, que al final de todo, asociado con la parte de farmacia, está el anexo de interacciones. Hay una validación farmacéutica con los datos del servicio de farmacia, donde se ha de comentar cuántas unidades han entregado al paciente.
firmado por el farmacéutico, y luego hay un seguimiento a esos 28 días con los datos del especialista y luego saber si ha ingresado en centro hospitalario causa COVID, no COVID, y si ha habido fallecimiento. Al dorso de este documento hay un anexo sobre el tema de interacciones, contraindicaciones. También se ha entrado profundamente en el tema. Hay unos principios activos contraindicados, otros que son que hay interacciones. Es un fármaco que se metaboliza por el citocromo P3A y, por lo tanto, todos aquellos fármacos que sean potencialmente inductores. En ese caso, al ser un inductor, lo que hace es que disminuye la concentración de Paxlovid en sangre, por lo que puede haber una pérdida potencial de la respuesta virológica, incluso una posible resistencia. Y al revés, medicamentos que son inhibidores tienen el efecto contrario, aumenta la concentración de Paxlovid en sangre, por lo que podría aumentar sus efectos secundarios, que sí que nos han comentado que es un fármaco bastante bien tolerado. Y luego no se puede comenzar el tratamiento con Paxlovid inmediatamente después de interrumpir el tratamiento con alguno de estos. Básicamente se ha de tener en cuenta la semivida de eliminación de los fármacos para saber cuándo no hay concentraciones de alguno de estos fármacos en sangre para evitar esas interacciones. Esta es la información al paciente que también se ha comentado en la primera exposición. Rápidamente así me sirve un poco como reforzar el mensaje. Los pacientes se ha de tomar cada 12 horas durante 5 días. La dosis es dos comprimidos de nirmatrelvir, que son 300 miligramos más uno de ritonavir, tanto por la mañana como por la noche. Tomar con o sin alimentos, se han de tomar juntos a la vez, los tres a la vez. No se puede triturar, no hay datos. Y luego hay una serie de ajustes que también se han comentado. En pacientes con insuficiencia renal moderada a partir de un clearance de 60 es donde se debería ajustar y disminuir, habría que eliminar uno de los comprimidos de nirmatrelvir. Y en insuficiencia renal grave no debería utilizarse. En caso de insuficiencia hepática, si es una insuficiencia hepática grave, también no debería utilizarse. Y en caso de insuficiencia hepática leve o moderada, en principio no es necesario ajustar la dosis. Un poco esto refuerza lo mismo que se ha comentado en la primera diapositiva, en la primera presentación, perdón. Y esta es una información que se puede dar al paciente, tanto en las consultas o desde la farmacia, desde donde haya una cierta atención al paciente, ¿vale? En principio, esta es mi presentación, ¿vale? Así que cumplo los tiempos seguros, recupero tiempos de mis compañeros. No he dado ninguna pincelada, no he puesto nada por escrito del paciente privado como tal, porque en este momento hay como una laguna. O sea, no tenemos precio de reembolso de Paxlovid, por lo tanto, no podemos adquirir el fármaco desde el servicio de farmacia hospitalario. No podemos adquirirlo y, por lo tanto, no se puede dispensar. Me consta que desde el Ministerio se está trabajando en ello para dar una respuesta, porque claro, se está dejando de cubrir al paciente privado como tal. Entonces, en ese momento, ante la pregunta de qué hacemos con nuestros pacientes privados, pues yo os diría que lo que habría que hacer es derivarlos a los ambulatorios o que entren por el canal público hasta que no haya una salida y que esté procedimentado, como está en la parte de los mutualistas, todo el tema de pacientes privados. Bueno, muchas gracias. Creo que has clarificado bastante que es complicado, ¿no? Desgraciadamente, como la mayoría de circuitos, pues es complicado. Entre que llega el paciente, llega a urgencias, pedimos el fármaco, se envía al ministerio, el ministerio te dice que sí, pues es complicado, ¿no? A efectos prácticos, lo que tendríamos que hacer, yo veo un paciente en urgencias, hago la prescripción y le digo que vaya a la farmacia hospitalaria. A la farmacia hospitalaria en este momento no te lo podemos dispensar, no lo podemos comprar, porque no tiene precio de reembolso, o sea, no podemos comprarlo. O sea, yo te diría un Muface, te hablo, por ejemplo, un paciente Muface. Ah, vale, un paciente Muface, sí. Sí, en paciente Muface, sí. En el grupo Quirón, pues ya me constan 6 o 7 pacientes que hemos tenido en el grupo, ¿eh? O sea, hay de varios hospitales del grupo. Y sí, el circuito que os he explicado, aunque es un poco explicándolo, hay muchos pasos y es un poco engorroso, el circuito funciona. Y el paciente se lleva el Paxlovid.
y a los 28 días reportamos cómo va la evolución del paciente. Es decir, que eso está funcionando tal cual. Lo que hay esa laguna actualmente, que espero que lo antes posible pues, se disipe, es en el tema del paciente privado puro y el paciente privado que tiene un seguro, una aseguradora. Hombre, parece más difícil para farmacia que para el médico, ¿no? Tú haces la prescripción va a farmacia y el lío como tantas veces es para vosotros. Pues como lo tenemos con muchos otros fármacos, ¿eh? Que siguen un circuito parecido. No parecido, pero bueno, que no te creas que el fármaco aparece por casualidad y rápidamente. Muchas veces hay un trabajo detrás en la farmacia hospitalaria considerable. Sí, a veces es mejor que no lo sepamos también, ¿no? Sí. Y luego la pregunta para el doctor Soriano, un poquito de estamos tratando un porcentaje muy bajo de pacientes que deberíamos tratar y abriría dos vertientes. Una, por ficha técnica y luego está muy alejada la ficha técnica de lo que deberíamos hacer. O sea, la ficha técnica, como tantas y tantas veces, va muy por detrás de lo que es la evidencia científica. Bueno, en este caso, la ficha, más que la ficha técnica, son las indicaciones que ha dado el Ministerio, ¿no? Porque las limitaciones que tenemos son porque bueno, se han establecido estos criterios que os he puesto al final, ¿no? Y que creo que la vacunación en pacientes comórbidos, ¿no? Con edades por encima de 70%, perdón, de 70%, de 70 años, ya sería, yo creo, un factor de riesgo, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ya te digo, más que la ficha técnica, son las indicaciones que nos hemos dado, que yo creo que sí que son justas. ¿Estamos tratando pocos pacientes? Sí, pocos. Claro, hemos de tener presente que si lo que queremos es reducir el impacto que tiene, sobre todo en el ingreso hospitalario, porque obviamente nos colapsa, ¿no? Hemos tenido ahora esta variante BA4-5, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que en el mes de ahora, pues quizá aflojará, pero en septiembre, octubre, noviembre, tenemos algunos datos del hemisferio sur donde la combinación de gripe y COVID está siendo nada agradable, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que intentar entender que un antivírico juega un papel fundamental. Y eso quiere decir que tendremos que tratar a muchos pacientes. Fijaros que estamos hablando de que con Omicron está ingresando, decía antes Roger, en torno a un 6% de los pacientes que hemos hecho el test, ¿eh? De los que se han hecho el test, ¿vale? Un 6%, claro, es mucho, pero quiere decir que para reducirlo a menos de un 1%, claro, tenemos que tratar a muchos pacientes, ¿no? Así que sí, estamos tratando pocos. Y las indicaciones que tenemos son muy restrictivas. En este caso, no las de la ficha técnica, las que nos han impuesto, ¿no? La ficha técnica es muy amplia. Dice cualquier paciente con un factor de riesgo, ¿no? Y más de 18 años, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para intentar transmitir, ¿no? La opción que tenemos, ¿no? Bueno, pues creo que ya estaría un poquito, ¿no? Si no hay preguntas de la audiencia. Pues muchas gracias, yo aprendo mucho siempre de moderar estas charlas y bueno, pues seguramente lo que tenemos que prescribir hoy, lo que tendremos, ¿no? Este mensaje de que el invierno después de verano puede ser como los últimos años duro y igual es un camino que tenemos que empezar a caminar, ¿no? Para los meses preparados, ¿no? Y ya tener la mecánica, sobre todo Marusha, que tenga la mecánica engrasada. Yo espero que esté más que todo solucionado. Vaya, yo espero que sea a muy corto plazo. Perfecto. Muy bien, pues nada, agradecer a Pfizer y a todos vosotros, sobre todo por las presentaciones magníficas y despediros sin más. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias. Buenas noches.